Señor, dame paz, Padre Santo. ¿Vas a buscar algo? Solo eso me faltaba. Ay, qué bárbara, ay, cómo tiene la casa, toda empolvada. Ay, Pe, cambió colcha. Ay, cómo harán. Ay, qué bárbara. Mira, ahí en la nevera vacía, ni plata tiene para comer. Ay, Chayo, ¿cómo haces vos? Siempre trabajando, qué bárbara. ¿Cómo tenés esa casa? Como un ajito. Con permiso, mira, vas a jugar algo. Ay, Chayo, vieras qué malo que está esto. ¿De verdad? Ay, ya estoy cansada, anda para arriba y para abajo. Ay, a veces digo yo, Dios, repárame un viejo que me mantenga. Ay, Dios. ¿Vos qué? ¿No te has hecho ningún viejo? Ah, no. No, ni mejor solito uno. Ay, Chayo, sí, sí. A veces se pierde el tiempo y después se llora por el tiempo perdido. Ah, ¿quién dice eso? Decime una cosa. ¿No sabes qué pasó de Jeremías? Ah, no, a mí no me gusta nada de eso. Ay, un día eso. Dicen que estaba la patrulla, que fue un gran escándalo que había. La verdad que no sé nada. Ay, yo creo que es que ese viejo le está pegando a esa mujer. Esa mujer siempre ha sido muy sumisa. Ay, vos la ves que ni vuelve a ver en la calle, anda así como un caballo. No me mito que le estoy diciendo. Mejor solito. Mira, hablando de todo un poco. ¿Viste el pleito que tiene la familia Hernández? Después de que se murió el viejo. Ay, mira, eso es un pleito. Ahora resulta que el viejo tenía una muchachilla por fuera. Es hija de él, ya le hicieron la prueba y todo. Ahora la muchachilla está peleando también que ya tiene derecho a la herencia. Imagínate, son cuatro, más dos que tenía con aquella que vos la conocés, a María. Ay, 4, 6, 7, y están en un puro pleito. Y hasta la vieja también. La vieja quiere dejarse la mitad. Ay, Lola, pero es que vos te das cuenta de todo. Ay, a uno le cuenta, qué a uno bruta. Le cuenta. Mira, ay, Chayo, uno en cualquier momento le jalan las patas. Sí, sí, pero no, hay que andar de larguito. ¿Vos qué? ¿Tenés en orden todo esto? Sí, gracias a Dios que sí. Todo está en puro rayitos. Esto te lo dejó al final, ¿verdad? Sí, él me lo dejó, sí. ¿Y te dejó algo más o solo eso? No, no, y por lo menos me dejó donde estar yo y no mojarme. ¿Se lo pensás dejar a él o qué? Sí, ya, que cuando ya yo que le quedé a él. Ya vos, yo calculo. Ay, yo no sé. Yo calculo que no te comes el tamal, Chayito, este año. Ah, no, no, no diga eso, Lola. Yo pienso vivir unos cuantos años más. Ay, pero como te veo. Bueno, yo sí, me vas a jugar algo, ¿no? Ay, no, la verdad que hoy no tengo plata. Pero dicho, solo que me dejes fiado. Pues lo que vaya, vos lo que sea, que te dejo. Bajarte el medio este gallo tapado, mira, 98. Uy, qué número más precioso. El que juego yo al revés. ¿Ves? Bendito sea, bueno, Dios. Bueno. Porque vieras cómo está esto. No, no, pero es que no. Es el primer medio entero que vendo, ojalá que pegues. No, no, pero vas a ver que Dios te va a bendecir hoy. Igual. Mira, Chayo. Dios quiera en la Virgen que hoy tengas buen día. Igual. Sí, Chayo. Sí, vas a ver que sí. Que la Virgen Santísima te proteja. Siempre. Igualmente, que Dios te bendiga. Que los cuatro ángeles norte, sur, este y oeste siempre te tengan con salud. Igualmente, igualmente, claro, Lola. Te veo hecha leña. Ay, es una broma. Ay, qué barba. Ay, Lola, no me diga eso porque me pone triste. Hasta luego, Dios te acompañe. Bueno, ay, qué casa, qué bárbara. ¿Cómo la tenés? Ay, ¿qué es lo que viene? Es nada más que andar chepeando. Eso es todo. Ay, Dios mío, de verdad, qué pálida que me veo. Si es cierto lo que Lola me dijo, ay, que me voy a morir. Dios mío, vale más que ya todo esto está arreglado. Si Diosito ya me jala las patas y me lleva, ya por lo menos mis chiquitos no me lo tiran a la calle. Ya esto está en orden. Ay, señor, sí, qué feo. Ay, sí, sí, ni me siento rara. Dios mío, voy a ver si pago todas las jaranitas que tengo, la luz, el agua,
A don Miguel principalmente. Y aquí al polaco. Ay, Dios mío, ¿qué más debo? No sé, no, yo quiero irme tranquila, porque ya veo que sí es cierto lo que Lola me dijo. Yo me voy a morir, yo me siento mal. Bueno, Miguel, le agradezco bastante la confianza que ha tenido en mí, en darme fiadito y todo eso, ¿ah? Es que ando dejando todo en orden, porque ya usted no sabe que de un momento a otro ahora le jalan las patas a uno y quedar uno o irse uno con esas jaranas. Usted está muy joven todavía, muy pochotona está para decir que se va a morir. ¿Qué, don Miguel? Yo le agradezco mucho lo que me han comprado y todo. Muchas gracias, le agradezco bastante. Que Dios me lo bendiga. Champulón, no está mamá. ¿De dónde estará? De no sé, joto abierto. Y ya la llamé, fui al patio y sí, todo. Sí, yo vi que joto abierto, pero... Y no está. Mira qué raro, estaba preocupado. Mamá le he visto muy rara últimamente. Hay que tener cuidado con eso, porque... Sí, no, yo es primero que no. Vea, Champulón, usted vio, ya fuimos. Y el señor dice que hay que esperar, a ver, hay que esperar. Alguna hora sale algún trabajito para usted, va a ver, yo no lo he abandonado yo. Está bien. Ja. Mira, mi amor, ¿dónde viene? ¡Ya, Pito! Ya me marcan de asiento. ¡Ya, Pito! Mira, que ando en una carrera, Pito. Pito, ¿no ves que es que la persona me mandó conseguir unos huevos de pato? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a hacer pan dulce. ¿Y el que solo con huevos de pato tiene que hacerlos? ¡Pues mi alma! ¡Qué torta! Y que soy mamá, digámoslo. ¡Pues mi alma! Es que me da miedo, porque mamá es la que sabrá si le vende o no. Ay, Pito, pues tal vez no se enoje. ¿Ah? Tal vez no se enoje. Y es que la pata está echada debajo del piso y como ya han dado tan jodido la cinturita. Papito, pero yo le ayudo. Bueno, Champulón, ¿usted me ayuda? Sí, sí, yo le ayudo, lo que se diga, galán. Vamos, si es que él me ayude, vamos, pues le voy a hacer, pero eso sí le paga, mamá. Ay, ya le va a pagar, Pita, acaso usted ya lo está pidiendo regalado. Vamos, Champulón. Ve, ahí está. Sí, ahí está echada. Pues mi alma, es hasta el puro fondo, monaguillo. Venga, métase. Galán, estoy como un prensado, galán. ¿Ah? Estoy como un prensado. ¿Cómo pegado? ¿Cómo que me inflé aquí adentro? ¿Pero cómo? Salga, no puedo. No puedo, galán, no puedo. ¡Pero haga fuerza! ¡No, no! ¡Ya le hice! ¡Pero salte! ¡Pero mira, si le caso, galán! ¡Ay, Dios mío! ¡Me falta la respiración, galán! ¿Ah? ¡Me falta la respiración! ¡Respire! ¡Abra la boca! ¡No, pero aguante, aguante! ¡No puedo! ¡Voy a ver qué hago! ¡Espérense! ¡Póngale, galán, que ya me siento miedo! ¡Es por culpa suya! ¡Vale llamar a la Cruz Roja! ¡Venga! ¡Papito! 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 ¡Papi! ¡Ay, me ha venido! ¡Papito! Ir a hacer de todo esto que tengo, mis gallinitas, todas mis cositas que tengo, no, tanta cosa que tengo, Dios mío, ¿qué ir a hacer de todo esto? ¿Qué será, Dios mío? Ya yo, ay, Señor mío, ay, ahora sí me llegó, ay, ahora sí me llegó la muerte, ay, Señor, perdóname, Espíritu Santo, de todo lo que es pecado que he hecho, Señor, perdóname, ay, perdóname, Señor, perdóname. Doña Chayo, se siente bien.
¿Se siente bien? ¿Qué, mamá? ¿Qué le pasó? Mamá, ¿qué le pasó? Se desmayó, Galán, ahí. Ah, se desmayó. Mamá, ¿por qué? ¿Qué tiene, mamá? Este es tonto que me agarró las patas ahí. ¿Qué me dijo que me metiera? ¿Qué? Galán me dijo que me metiera. Sí, mamá, yo le dije que se metiera ahí, mamá. ¿Usted fue el de la broma? No, ni modo, mamá. ¡Mamá!